Excelentísimo, reverendísimo señor obispo, presidente de la Unión de Cofradías, dignísimas autoridades, señor mayordomo de la Real Cofradía de los Ramos, señores mayordomos y directivos de las diferentes cofradías cacereñas, señor pregonero, cofrades y queridos amigos todos. En primer lugar, quiero darle la bienvenida y agradecer la presencia de todos ustedes en el acto de esta noche al señor pregonero. Hoy, fiesta de María Santísima de Esperanza, nos disponemos a celebrar otro año más el pregón de la Navidad y la Esperanza, organizado por la Real y Fervorosa Hermandad de los Nazarenos, Cofradía de los Ramos, Cristo de la Buena Muerte, Virgen de la Esperanza y San Juan Bautista, en este templo tan histórico y tan cacereño de San Juan. Esta noche nos acompaña musicalmente Antonio Luis Suárez y Juan Carlos Martos, tenor, a los que agradecemos que estén hoy con nosotros. Que dé comienzo el acto. De negocio de Fundes PCTs,
Durante 9 años, coordinador del Centro de Iniciativas Emprendedoras de la Universidad Autónoma de Madrid, ha impartido numerosos cursos de creación de empresas para diversos tipos de instituciones y colectivos profesionales en Europa y Latinoamericana. Es profesor del Máster en Administración de Fundaciones y Entidades y Ánimo de Lucro en la Universidad Autónoma de Madrid. En la diócesis de Coria Cáceres es miembro del Consejo Económico de la Delegación de Fe y Cultura y de la Delegación de Infancia y Juventud. Además, ha participado como ponente de la Escuela Diocesana de Cofrade y Doctrina Social de la Iglesia y de las Aulas de Verano de la Delegación Fe y Cultura, y en el año 2015 fue el encargado de presentar la Semana Santa de Cáceres en Valladolid. Creo y estoy convencido que Paco, por su formación, por su devoción y sobre todo por el cariño que seguro que ha puesto en este pregón, nos va a sorprender. Felicidades, Paco. No quisiera caer en mi pregón en ninguna de las tres tentaciones que nos impiden una vivencia plena, gozosa y alegre de la Navidad. No quiero presentar la Navidad desde la exégesis teológica o la narración histórica, porque no me considero preparado, ni creo que se espera, que es lo que se espere de mi visión de los acontecimientos que vamos a celebrar. No quiero tampoco caer en la tentación de compartir la mirada de un cristiano comprometido en el lamento de los tópicos de una Navidad secularizada, víctima del materialismo de la sociedad de consumo en que vivimos cómodamente instalados, porque tal vez resulte incoherente al hacerlo. Y no quiero anunciar la Navidad que nos haga sentir la nostalgia o la melancolía de que las Navidades de antaño eran más auténticas, más felices o compartidas con personas queridas que algunas por primera vez este año ya no estarán. Porque el nacimiento del Hijo de Dios siempre es alegría y novedad para el hombre que tiene fe. Hoy quiero compartir con vosotros que para mí la Navidad es tiempo de oportunidad. Oportunidad para el encuentro con el rostro más amable de Dios. Oportunidad para transmitir la alegría del Evangelio y oportunidad para una iglesia en salida. Cuando recibí el encargo de pregonar la Navidad, tuve claro que se trataba de algo sencillo. Sin embargo, ¿qué más se puede decir después de anunciar con gozo, con la alegría que debe caracterizar al cristiano, que en los próximos días volveremos a celebrar que Dios, en su inmensa generosidad, nos regala a su Hijo para nuestra salvación? Comencé a sentir la sensación de que todo lo demás pudiera resultar retórica, que restase importancia a un acontecimiento que se expresa en una frase, pero que cambió la historia. Este anuncio encierra un misterio inalcanzable a la razón humana. Sin embargo, filósofos, teólogos, historiadores se han esforzado en descifrar cada símbolo, cada palabra de la Escritura, para asegurarse de que en Jesús Dios daba cumplimiento a su promesa. Quien contempla el nacimiento de Cristo, Rey del Universo, en Belén, la casa del pan en hebreo, la más pequeña de entre las tribus de Israel, y en la precariedad de un pesebre, porque sus padres, emigrantes, no fueron acogidos, no necesita saber mucho más. Solo necesita experimentar el amor infinito de Dios para dar razón de su fe y para descifrar la lógica divina que hay que vivir y transmitir. Han pasado más de 2000 años, y si miramos alrededor, las circunstancias en las que Dios quiso hacerse presente en la historia siguen siendo novedad para el hombre. Cada año, mientras se celebra la Misa del Gallo, sigue habiendo dirigentes que no entienden que el poder se alcanza por el servicio. Inmigrantes y refugiados que no son admitidos al banquete del bienestar construido sobre los pilares del humanismo cristiano. Y pobres que son atendidos y asistidos, pero no son acogidos, acompañados y comprendidos. Mientras la lógica humana siga siendo mundana, como diría el Papa Francisco, el nacimiento de un Dios que viene pobre al mundo, la promesa de un Rey Salvador que nace en el camino del exilio, sigue siendo una sorpresa difícil de asimilar y mucho más difícil de llevar a la vida corriente. Pero no se trata de ofrecer una visión pesimista, como he anticipado.
La Navidad en el contexto actual es fuente de oportunidad. Primer punto, oportunidad para el encuentro con el rostro más amable de Dios. Ser cristiano no es una opción personal, ni la adhesión a un código moral, ni mucho menos una ideología. Ser cristiano es el resultado del encuentro personal con Jesús de Nazaret. Dios, inalcanzable en su infinitud al ser humano, nos invita, nos envía a su Hijo querido para darnos su ejemplo a la medida del hombre. Esta presencia de Dios encarnado nos hace hijos y no esclavos, y por tanto hermanos en Cristo Jesús, como nos recuerda San Pablo. Dios viene a salvarnos, a mostrarnos una nueva manera de vivir fundamentada en el amor, que no es otra cosa que la negación de nosotros mismos a favor de los demás. Dios cumple sus promesas, realizadas a través de los profetas, y nos muestra su amor a la humanidad, y la experiencia de este amor para con nosotros nos llena de gozo y de alegría. Alégrate, María, pues has encontrado gracia ante Dios. La contemplación de María ante el misterio de la Anunciación y de la Concepción Virginal nos concierne y nos interpela en nuestra relación personal con Dios. En el diálogo entre María y el ángel, descubrimos que el hombre y la mujer han sido creados por el Padre a su imagen y semejanza, y dotados de plena libertad. Pero libertad y responsabilidad son dos palabras siamesas, como lo son gracia y alegría. Dios quiere contar con la libre contribución del hombre en su obra salvadora, en la construcción de su reino. El sí de María es expresión de su libre aceptación de la voluntad de Dios. El ángel anunciador no encuentra en María cuestionamiento alguno respecto a la misión, pues su pregunta solo hace referencia al cómo. La promesa del reino, en definitiva la paz, la libertad, la justicia, el amor, dependen de nuestro compromiso libre con la creación. El Adviento es un tiempo de espera, de oración. En un mundo en que casi todo es inmediato y al mismo tiempo efímero, en medio de este inmanentismo, descubrir que hay cosas que necesariamente deben esperar ayuda a desarrollar la humildad, que no es otra cosa que entender que no todo depende de uno mismo, sino que al contrario nos viene regalado por Dios. Esperar también supone preparar, poner cuidado. San Pablo nos propone el ejemplo del agricultor cuando nos pide paciencia, pero tenemos un ejemplo bellísimo en la mujer embarazada. María, bajo la vocación de la esperanza, representa este momento de la vida de la Virgen. Y como decía Pablo VI, el Adviento es realmente el mes de María. Porque durante este periodo, toda la Iglesia quisiera experimentar, como ella misma, el gozo de sentir a Jesús crecer día a día en su seno. En la imaginería religiosa encontramos a María en tres actitudes que nos muestran el camino. María con los brazos abiertos, aceptando la voluntad de Dios. María con las manos en el pecho o en el vientre, sintiendo la presencia de Dios en su interior. Y María con las manos entrelazadas en oración, nos enseña a relacionarnos con Dios, cuyos designios en muchas ocasiones nos cuesta interiorizar, hasta el punto de llegarnos a enfadar con él, que al fin y al cabo es otra forma de relación personal. En Navidad, cada familia cristiana, siguiendo la bellísima tradición franciscana, pone el Belén en un lugar privilegiado del hogar. Una actividad casi litúrgica, que si hay niños se convierte en una magnífica catequesis, y que en todo caso supone una excelente ocasión para la oración contemplativa. San Ignacio de Loyola asociaba la Eucaristía a la Navidad, en la medida en que en cada consagración Cristo se hace presente entre nosotros de forma real. De hecho, el fundador de los jesuitas retrasó su primera misa con la intención de celebrarla en la Gruta de Belén, deseo que no pudo cumplir, celebrándola entonces en el altar mayor de la Natividad de la Iglesia de Santa María la Mayor de Roma,
donde se conserva la reliquia de una cuna que se cree utilizada en la natividad de Jesús. Bien, en la segunda semana de sus ejercicios espirituales, propone San Ignacio meditar sobre la escena del Belén y lo recomienda con uno de los textos más hermosos de su obra de oración. Lo reproduzco respetando la estructura del castellano antiguo tal y como aparece en el texto original. Nuestro primer punto es ver a las personas, a saber, ver a Nuestra Señora y a José y a la Ancila y al niño Jesús después de ser nacido, haciéndome yo un pobrecito y un esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades, como si presente me hallase, con todo acatamiento y reverencia posible, y después reflectir en mí mismo para sacar algún provecho espiritual. Fin de la cita. Al contemplar el Belén, esta Navidad caeremos en la cuenta de que la figura más pequeña es la que encierra a Dios. Y por tanto, que lo que importa no es su dimensión, sino su centralidad. Entablaremos un coloquio con José y María, y seremos conscientes de la dureza del camino que tuvieron que emprender con la Virgen salida de cuentas. Nos contarán la angustia al no encontrar posada estando ya de parto, y con qué dificultad tuvieron que acondicionar aquel pesebre para el divino alumbramiento. A pesar de las pésimas condiciones del lugar, sentiremos calor de hogar. Y en la mirada de María y de José, que a nuestros ojos han vivido la situación más difícil y comprometida de sus vidas, encontraremos la paz que probablemente nos falta en nuestra vida llena de comodidades y de facilidades, incluso a pesar de nuestros problemas personales. La narración evangélica nos transmite un mensaje que debe hacernos reflexionar. Todos aquellos que recibieron el mensaje o la noticia del nacimiento de Jesús en Belén, inmediatamente se ponen en camino. María, nada más conocer el anuncio del ángel, sale al encuentro de su prima Isabel, para servirla en el sexto mes de su milagroso embarazo de Juan, el precursor de Cristo, que ya en el vientre de su madre saltó de alegría al conocer la noticia del Magnificat. Los pastores, a los que en mitad de la noche se les reveló que un Salvador les había nacido, no continuaron cenando o durmiendo junto al ganado, al contrario, fueron de inmediato a adorarlo, llevándole los humildes presentes que estaban a su alcance. Los magos de Oriente, siguiendo la estrella, llegaron hasta encontrar al Rey Prometido. En la tradición oriental, los regalos no dicen de quien los hace, sino de quien los recibe. Así el oro, el incienso y la mirra revelan el fruto del trabajo de aquellos sabios que en su camino entienden que el niño nacido en la cueva de Belén es Dios, oro, y es hombre, incienso, y que ha venido al mundo para entregar su vida para nuestra salvación. De ahí la ofrenda de la mirra con que se embalsamaban. Incluso Herodes, al conocer que el rey de Israel ha nacido, se pone en acción, esta vez con el fin de hacerlo desaparecer. Pues el cumplimiento de las promesas realizadas por Dios a través de los profetas pone en peligro su reinado mundano y corrupto. Y a nosotros, cristianos de Coria Cáceres que nos encontramos en sínodo, es decir, en camino, ¿hacia dónde nos mueve el encuentro personal con Cristo esta Navidad? El encuentro personal con Cristo no solo debe confortarnos, debe transformarnos. Se lo decía el Papa Francisco a los jóvenes en el pasado verano en Cracovia: levántense del sofá y construyan su futuro. El descubrimiento de todo un Dios que se hace pobre entre los pobres, que viene al mundo a servir y no a ser servido, que viene para ser símbolo de contradicción y que sólo así nos promete la trascendencia, debe movernos al servicio de los demás, al servicio de la construcción de su reino en la tierra. Quien alcanza la experiencia real del encuentro con Dios y se hace contemplativo en la acción, irradia alegría, plenitud. Parafraseando a Santa Teresa, podríamos decir que un cristiano triste es un triste cristiano.
Segundo punto, oportunidad para transmitir la alegría del Evangelio. Durante las próximas semanas escucharemos reiteradamente el lamento de muchos cristianos ante la secularización de las fiestas navideñas. Escucharemos la nostalgia de nuestros mayores por la autenticidad y el calor de hogar de Navidades pasadas, cuando no había tanta abundancia material, pero sí afectiva y espiritual. Pero ya dije al principio que no quiero caer en esa tentación, que la esperanza y la alegría deben marcar nuestra actitud ante la memoria del acontecimiento más grande de la historia. Alegría y gozo que nace de corazones agradecidos y que de palabra y de obra deben llegar a quienes nos rodean. La Iglesia primitiva cristianizó las fiestas paganas que los practicantes del culto al dios Helios a finales de diciembre celebraban ensalzando al sol invicto en su triunfo sobre las tinieblas tras el solsticio de invierno. Con tal motivo, realizaban peregrinaciones y encendían hogueras en la noche más larga del año, a partir de la cual el sol, fuente de vida, comienza a ganar tiempo en la oscuridad. Para aquellos cristianos, en un brillante ejercicio de inculturación, Cristo se transforma en la luz que nace de lo alto. Del mismo modo, la sociedad posmoderna, materialista y consumista, aprovecha las fiestas más unánimemente celebradas en el mundo occidental para realizar sus propuestas, para vendernos una ilusión que puede comprarse y que depende del azar, para demostrar amor a través de cualquier presente impersonal que no dice nada ni de quien lo regala ni de quien lo recibe, sino de quien lo crea y lo comercializa. Sin embargo, este ceremonial de dulces de colores está adornado de simbología religiosa y de costumbres que nos son propicias para revitalizar el mensaje evangélico y para hacerlo llegar de forma amena y natural, dando sentido de tantas cosas que desafortunadamente comienzan a no tenerlo. Mucha gente ha perdido la ilusión y ya no encuentra sentido a elementos inertes, sin alma, por mucho que tratemos de dotarles de vida enchufándolos a la luz eléctrica. Familias rotas o alejadas en la distancia, personas solas, familias cuya pobreza se agrava en estas fechas que para ser vividas con intensidad requieren gastos extraordinarios. O personas con el vacío existencial que da el agnosticismo y el nihilismo. Todos ellos son nuestro prójimo. Y a ellos debemos transmitir un mensaje de esperanza, la buena noticia del Evangelio. Cabe recordar que el sínodo comenzó proponiéndonos el tema del anuncio del Evangelio y la transmisión de la fe en nuestros días, pues tal vez sea la Navidad la mejor ocasión para cumplir con esta misión y la celebración que hoy se hace de ella el mejor contexto para poner a prueba las nuevas formas de hacerlo. Del mismo modo que Jesús resucitó a su amigo Lázaro, en estas Navidades nosotros podemos resucitar tantos símbolos y gestos que creíamos muertos, simplemente con la coherencia de nuestras vidas y poniéndonos en manos del Espíritu Santo, que nos proporcionará la palabra adecuada en momentos en los que probablemente nos parecería inoportuno hablar de Dios. Así, cada cena supone una ocasión para recordar la institución de la Eucaristía, en una reunión de amigos que celebraban la Pascua. En este caso, el paso de las tinieblas a la luz. Luz que adorna calles, hogares y establecimientos públicos. Luz que representa la verdad, el amor creador. Porque allí donde alguien se está negando a sí mismo, a favor de los demás, a favor del bien común, allí está Dios, el bien absoluto. Son días en que, a pesar del individualismo y de la autosuficiencia imperantes en el pensamiento contemporáneo, hasta el más independiente vuelve a casa por Navidad o busca un hogar en el que pasar la Nochebuena en comunidad. Nuestras casas deben ser más que nunca iglesia doméstica. Os invito a bendecir la mesa con solemnidad, recurriendo a símbolos como el que presida la mesa en señal de la presencia de Cristo, luz del mundo, entre nosotros. Son días de regalos, la economía del don, que diría el Papa Benedicto. Esforcémonos en transmitir sentimientos y valores en cada presente y
sintamos la alegría de dar sin esperar nada a cambio. Pero la máxima expresión de esta economía del don está en el alarde de solidaridad que la sociedad hace, con el riesgo de que se convierta en costumbre estacional o en silenciador de conciencias, sin profundizar en la raíz del término insólito, unidad. Seamos siempre uno, como nuestro Padre del Cielo es uno con el niño Jesús que nace. Aprovechemos la ocasión para felicitar la Navidad con motivos cristianos y mensajes evangelizadores. Huyamos de la neutralidad de un intemporal felices fiestas o de un paisaje invernal sin identidad. Nuestra felicitación es la mejor ocasión del año para expresar la alegría del Evangelio. Durante las próximas dos semanas, el hecho religioso llega de una u otra manera a todo el mundo, pero pasará desapercibido si no estamos allí para proponerlo, para dotarlo de sentido. Seamos, pues, misioneros de la Navidad. Tercer y último punto. Oportunidad para una iglesia en salida. Los cristianos hemos caído en la trampa de llegarnos a creer que el hecho religioso es algo individual, que debe ser vivido de puertas adentro y que no debe ser manifestado públicamente a riesgo de faltar el respeto a quienes no profesan nuestra fe, como si al celebrar el amor como fundamento de la vida alguien pudiese sentirse ofendido. El nacimiento de Dios viene precedido de promesas divinas a un pueblo oprimido que ha perdido la esperanza. El ángel anunciador compromete a María con la causa de un rey que liberará para siempre al pueblo de Israel. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Isaías, al que hemos venido leyendo durante todo el Adviento, nos anuncia también el reinado del Mesías prometido, un reino de concordia, en el que el lobo y el cordero pacerán juntos, en que se hará justicia sobre quienes explotan a los más débiles, y se establecerá la paz, fundiendo las armas en herramientas constructivas. Vivimos tiempos en que la crisis, que empezó siendo financiera, devino en económica y social, impactando sobre los más débiles, que han perdido la esperanza y la confianza hasta provocar una crisis institucional. En este ambiente, los cristianos debemos ser sal y luz. Debemos ser esperanza para aquellos que han perdido lo que creían referencias estables. Y debemos serlo más con nuestras obras que con nuestras palabras. El Verbo que se encarna en una fría noche, iluminando al género humano, alumbra el camino que debe movernos a ser nosotros mismos Verbo encarnado. Tal vez sea la incoherencia el principal pecado colectivo de los cristianos occidentales. Y aunque individualmente pueda resultarnos injusto, muchos hermanos lo perciben así. La Iglesia en salida, que nos pide ser el Papa Francisco, la Iglesia que reunida en sínodo busca renovar y fortalecer su fe para hacer crecer el reino, como reza la oración compuesta por nuestro obispo, debe encontrar en estos días su inspiración en la humildad de la Gruta de Belén, como la encontró San Ignacio, como los pastores y los magos. Dios no se hizo presente en la tierra a través de ningún acontecimiento espectacular, emergiendo de un haz de luz deslumbrante que cegase a la humanidad perdida. Vino al mundo en silencio, en comunidad, en familia, y comenzó a vivir una vida ejemplar, humilde, de trabajo y de servicio. Dios no vino al mundo en forma de un rey poderoso que impone su voluntad con mano de hierro. Su reinado se basa en el amor. Y dando ejemplo, nos envió a su Hijo en prenda de salvación. Así pues, conscientes de que Dios nos ama, tomemos ejemplo de su humildad y de su vocación de servicio,
y salgamos al encuentro de los demás para llevar un mensaje de esperanza. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y nuestro mensaje, hecho obra, debe ser un mensaje de liberación que oriente a los que han perdido toda referencia. A veces, las promesas o las propuestas del Papa Francisco se nos antojan inasumibles en nuestra cotidianidad. La centralidad de los pobres en la Iglesia, la evangelización en las fronteras existenciales, la lucha contra la corrupción moral, la búsqueda creativa de una alternativa a la sociedad y la economía del descarte, o la apertura al perdón y la misericordia sin límites ni exclusión, todo eso nos resultará bien sencillo si vivimos como vivió Jesús, que es Dios, pero que también es hombre, igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Oh Dios de las grandezas, pequeñito en Belén, perdona mis bajezas, que en lo pequeño te quiero ser fiel, cantaba el padre Leocadio. La Navidad es un tiempo para poner en valor lo pequeño, para poner en valor cada gesto, para encontrar a Dios en los últimos de nuestra sociedad, para recuperar, a través de la mirada de los niños, la sencillez que necesita nuestra fe. Termino aportando una clave para vivir intensamente esta Navidad. Dios ha nacido, salid a buscarlo. Salid a buscarlo, pero con mirada sencilla, como los niños en la noche de Reyes. Y lo hallaréis en aquellos que se dan a los demás, en los últimos, en los más pequeños, en los que se encuentran solos, en quienes necesitan una palabra de aliento. Lo identificaréis porque tras el encuentro con Él sentiréis una inmensa paz interior y una alegría y un gozo que os acompañará allá donde vayáis. Feliz Navidad y un próspero 2007 cargado de esperanza. Muchas gracias. Y de profundidad y belleza, no esperábamos menos, ¿no? Una persona de tu categoría.
vida moral, religiosa y formativa. En nombre de la Cofradía de los Ramos, pues que quiero agradeceros a todos, ¿no?, por vuestra asistencia y por habernos acompañado esta preciosa tarde. Simplemente, pues, lo que hemos querido hacer es, pues, intentar seguir a Jesús poco a poco de la mano de nuestra Madre, de nuestra dulce Madre de la Esperanza. Yo creo que hemos pasado una tarde muy bonita al lado de ella, rezando el arma más potente, ¿no?, que tenemos como cristianos, con el rosario, con ella, y luego con la celebración eucarística. Ahora a Paco le vamos a hacer entrega de un pequeño obsequio, un pequeño detalle, por ese maravilloso pregón. Entrega el excelentísimo y reverentísimo señor obispo. Muchas gracias.